Han llegado a La Palma, me imagino que felices de pisar tierra firme, ¿no? Sí, muy contento, muy muy contento. La navegación ha sido una experiencia increíble, encantado de navegar en la nao Santa María. Y la verdad que el barco se ha comportado de maravilla, ha sido una navegación muy bonita, dura, porque bueno, la mar, llevábamos ola de través, ola por la popa, viento en contra, en fin, hemos tenido un poco de todo y la hemos puesto a prueba. Y la verdad que encantado de la navegación que hemos tenido y por supuesto encantados de llegar a La Palma. Estamos muy contentos. Trayendo un pedazo de la historia de La Palma, devolviendo a La Palma un pedazo de su historia. Sí, 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 sí. La verdad que el mero hecho ya de navegar en el barco en sí nos recuerda mucho a la historia y más trayendo una campana que nos recuerda también pues más historia todavía, ¿no? La verdad que muy contento. A mí me gustaría saber, es una travesía muy, muy, muy parecida a la original, ¿no? Sin tocar tierra durante 8 días. 7 días de navegación que hemos tenido. Y la verdad que sí, que el barco te permite eso, ¿no? Evocar un poco a los marinos, ¿no? Que hicieron esta misma travesía, pues zarparon de Huelva y llegaron a las Canarias. Y bueno, durante la navegación, aunque llevamos todos los instrumentos de navegación por seguridad y demás, modernos, el barco, la forma de navegar, la tripulación, el compañerismo, todo, pues es un poco como en la época, ¿no? Y la verdad que es una pasada. Los que vamos a bordo nos sentimos privilegiados de poder vivir esta experiencia. ¿Están todos estrenándose en esta nave, en esta travesía? Bueno, la tripulación está formada por tripulación profesional, que llevamos ya tiempo navegando con la Fundación Nao Victoria en los barcos que tiene, el Galeón Andalucía, la Nao Victoria, la Carabela Boa Esperanza, ¿no? Y otros barcos que gestiona la Fundación. Y después también llevamos tripulación voluntaria. La tripulación voluntaria, algunos tienen conocimientos en navegación y a otros pues se le ha ido formando durante la construcción, porque la parte de la tripulación formó parte de la construcción del final, ¿no? Del proceso de construcción de la Santa María, formaron parte pues precisamente para eso, para ir conociendo el barco, terminar de construirlo, y cuando nos echamos a la mar pues ya tienen un conocimiento bastante importante y curioso, ¿no? Que le permite pues estar tranquilos y confiados. Bueno, creo que aquí está la muestra de la curiosidad que ha habido entre los medios de comunicación y entre los propios vecinos de Santa Cruz. Algo histórico y bueno, el que nos donen esta campana, agradecerle a la tripulación que hagan la parada, agradecerle a Carmen del museo el excelente trabajo, que ha sido ella la que nos lo ha comunicado, para nosotros echar una mano con la difusión y con la salva, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros ha sido un momento muy emotivo, después de 7 días de navegación en el que solo ves agua, ¿no? Como quien dice, y compartes esa vivencia con toda la tripulación. Cuando llegas a puerto y tienes un recibimiento así tan, tan espectacular con la salva, pues para nosotros nos llena, ¿no? Un poco es una emoción para todos los tripulantes. El que nos reciban así, ¿no? En La Palma es todo un orgullo. Así que muchas gracias y el acogimiento que tenemos aquí en el puerto, igualmente agradecérselo a todos los de La Palma.